Saludos, mi gente, buenas tardes. Los invito a que me acompañen. Andamos cortando ya ahora sí los últimos tomates y de todo un poquito porque ahora sí ya se acabó el verano, mi gente. Ya las temperaturas ya bajaron. Así que acompáñenme, mi gente. Iremos cortando todo lo que queda. Los chilitos todavía están chiquitos, pero bueno, así nos vamos a llevar. Ya no se alcanzaron a dar. Y ya no se van a dar porque ya está bien frío. Todavía da muchas florecitas. Miren, todavía esta historia tenía uno chiquito, un estropajo, está floreando, pero no, ya nada de esto se va a dar. Y ahorita, aunque estén tiernos los tomatitos, así los vamos a cortar porque ya no se van a dar. Ahora vamos a ver si se maduran adentro. Ya los estoy cortando todos y ya no se van a dar. También los chiles. Ya también tenemos que cortar de los chiles, tampoco ya. Estamos cortando todo parejo porque no va a haber nada. El frío luego, luego los mata. Aquí seguimos, mi gente. Ya me viene hasta por acá andar cortando los tomates que tenemos hasta por acá. Aquí andamos, mi gente, aquí seguimos. Solo quería cortar los tomates que teníamos hasta allá, hasta la esquina. Les cuento que, ay, ando bien emocionado porque hemos terminado de traer todas las flores al invernadero y ojalá y aguante, mi gente. Nunca había tenido un invernadero, es mi primera vez. Así que ojalá y aguante porque sí se ve muy sencillo el material y aquí es la nieve que tiene que aguantar porque pues aquí cae nieve. Y los aguirazos que se hacen también son muy fuertes, ojalá y aguante. Que tanto hemos cortado tomatitos, chilitos, todo fue revuelto pues porque ya no se va a dar nada ya, mi gente. Ya se terminó todo el verano.
tienen, hay unas matas que todavía tienen mucho, pero están bien tiernitas. Eso ya no se van a dar. Ahí se van a quedar. Aunque una vez me comentaron que dice que uno se puede comer en salsa, como salsa verde. Yo nunca lo he hecho, pero me comentaron una vez que lo pueden usar como para la salsa verde. Así que vamos a tratarlo bien, si no se maduran. Todavía vamos a seguir cortando, ya tenemos más chile. Se acabó ahora sí el verano, mi gente. Estamos despidiendo el verano, estamos despidiendo mis plantas, qué tristeza. Ya no va a haber verano, ya se acabó todo. Ya anduvimos cortando ahora sí los últimos tomatitos. No sé si están tiernos, pero pues ya se tenía que cortar porque pues ya está muy frío. Ya para mañana o pasado ya van a estar agua. Así que los cortamos todos parejos. Vean. Nos vemos, mi gente. Cuídense mucho. Dios me los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Adiós.